Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Miren, son las 4 de la mañana, así es, nos levantamos hoy bien temprano para que nos alcance el día. Ahora lo que voy a hacer es ducharme, mi esposo y mi niña siguen durmiendo, aquí está mi uniforme, el de la universidad, y pues bueno, primero me voy a arreglar, me voy a bañar, así que espérenme un momento para que empecemos el video. Bueno, ya como pudieron ver en el título, voy para la universidad y se van a preguntar cómo así que la universidad. Pues sí, yo estoy estudiando ingeniería agrícola, voy a la mitad de mi carrera, son de 10 a 11 semestres, voy en el semestre 6-7, se puede decir, y pues sí. La verdad, llevo muchos semestres que he parado por razones personales. Pensé que no iba a volver. La verdad, pensé que no más. Es una carrera muy pesada. Y pues como ya saben, yo soy mamá a tiempo completo. Pero pues bueno, me decidí que voy a volver. La voy a terminar. Así sea poco a poco. Entonces quiero que me acompañen. Aquí les voy a mostrar mi día de hoy, todo un día conmigo, mi nueva rutina como estudiante universitaria, como mamá y esposa. Y pues bueno, así quedé, ya me coloqué mi uniforme. El uniforme es un camibuso y cualquier pantalón. Yo me coloqué este jean, ahora me coloco zapatos, me maquillo y me peino. Y pues bueno, por ahora, ay, miren este barro que me salió, ¿no? Horrible, justo el día de hoy. Pero pues bueno, miren cómo está lloviendo. Anoche llovió durísimo. La niña se acostó con nosotros, así que su cuarto está aquí ya arregladito. Voy a buscarle el uniforme para que el papá se lo coloque cuando se levante, porque ella va al jardín también. Ella se va a estudiar también, así que vamos a dejarle aquí su uniforme. A mi niña preciosa. Si se preguntan, ella entra a las 7:30, pero como yo no puedo llevarla, su papá la va a llevar. Aquí ya bajé al primer piso, voy a hacer mis labores de mamá, de esposa, voy a hacerles el desayuno. Y hoy no hice temprano el almuerzo, ya lo hago cuando vuelva. Tengo una clase en la mañana de 7 a 9 y después tengo clase de 2 a 6 de la tarde. Así que entre la mañana que salgo, vengo acá a la casa, hago el almuerzo, recojo a la niña y se la llevo a mi mamá. Aquí voy a prepararles unos deliciosos pancakes de avena a mi esposo y a mi niña. Voy a hacerle unos huevitos con cebollita y tomate y ya, para que lleven cada uno su desayuno. María José también lleva su fruta, le voy a empacar su manzana verde y pues sí. Déjenme en sus comentarios si ustedes también estudian o si son mamás que trabajan fuera de la casa. La verdad, esa nueva rutina nos tenemos que acostumbrar muy bien porque, como pudieron ver, mi día va a empezar de lunes a viernes a las 4 de la mañana. Así es. Lo hago pues para que me rinda, para que ellos se lleven su desayuno y para que todos estemos pues bien. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es picando el tomate. Aquí voy a voltear el pancake y vamos a hacer los huevitos.
Bueno, miren, aquí ya se despertó mi princesa, ya mi esposo la vistió, ya ellos bajaron arregladitos. Aquí la voy a peinar. Como está lloviendo mucho, no le estoy lavando el pelo tan temprano, así que vamos a peinarla bien linda para que se vaya bien hermosa para su colegio. Aquí se está cepillando, mi esposo ya se está terminando de arreglar para también irse. Y bueno, aquí estamos todos. Vamos a peinar a esta hermosa princesa, algo sencillo pero bien bonito, para que se vaya bien hermosa. Por eso me levanté temprano, para alcanzar a hacer todo y que cuando se levantara ella, poderla atender, poderla acomodar, para que se vaya bien arregladita a estudiar con sus compañeros. Y pues bueno, aquí ya vamos acabando la primer parte de la mañana. Ya tenemos el desayuno listo, ya estamos arregladitos, bañaditos, preparados para salir. No olvides suscribirte aquí a mi canal para que sigas viendo más de nuestro contenido como familia. Si te gustó este video, dale like y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y pues bueno, eso ha sido todo por la mañana. Aquí yo ya me estoy despidiendo de ellos, así que yo arregladita me puse esta chaqueta para el frío. Está haciendo demasiado frío porque está lloviendo mucho. Aquí ya son las 6:30 de la mañana y acabo de llegar aquí a la universidad. Esta es mi universidad. Esta universidad es inmensa. Miren, aquí acabo de llegar, lista para empezar a estudiar. Mi primer clase empieza a las 7 de la mañana en punto. Aquí vine al baño y pues bueno, vamos a empezar este día con todo el día de hoy. Espero que ustedes también lo empiecen así, con toda la energía, con todos sus proyectos por delante siempre, con la fe de Dios, haciendo todas las cosas bien. Bueno, ahorita aquí ya voy a mi salón de clases, cuando salgan ya nos vemos. Bueno, chicas, les cuento que me fue muy bien. La mañana está súper fría, mejor dicho. Vamos a ir ahí poco a poco, pero sí, me fue súper bien. Aquí ya voy para la casa, voy hacia el parqueadero y voy para la casa. Nos vemos allá. Bueno, ahora sí paso por aquí a saludarlas. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien el día de hoy. Y pues bueno, como pudieron ver, mi mañana estuvo un poco madrugadora, así es. Me levanté muy temprano y ya fui a la universidad, tuve mi primer clase. Me vine para la casa porque no hice almuerzo, entonces voy a hacer almuerzo, voy a desayunar y después voy a recoger a la niña a las 12. Después de ahí la niña se queda con mi mamá, porque mi mamá está ahí en la casa de ella, se queda con mi mamá y yo me voy otra vez a estudiar y ya vuelvo, perdón, por la tardecita. Entonces sí, cuando mi mamá no esté, la niña se va a quedar en la guardería, en el jardín. Ahí después de que ya sale de estudiar, las profesoras le dan el almuerzo, después la acuestan a dormir. Y ya después se levanta, le dan su merienda y ya después ya pasa el papá a recogerla. Mire, aquí imprimí mi horario. Aquí está. Para que el papá sepa qué días tiene que recogerla. El papá tiene que llevarla todos los días porque yo todos los días entro a las 7 de la mañana. Y pues sí, me da mucha tristeza no poder llevar a mi niña hermosa a su jardín, pero pues bueno, toca así. Su papá, gracias a Dios, la puede llevar, entonces sí. Y pues bueno, les quería comentar eso. Voy a hacer el almuerzo y voy a desayunar. Así que acompáñenme con esta mañana que todavía sigue.
Cuerda los zapatos, amor. Miren, aquí ya llegó mi hermosa María José. Bueno, chicas, ya fui por María José. Les había comentado que por la tarde tenía clase, pero el profesor nos canceló la clase el día de hoy, que como es laboratorio de química, entonces primero hay que hacer una inducción previa, entonces canceló la clase y la pasó para el viernes. Así que sí, estoy aquí almorzando pollito con María José y pues bueno, ya le mostraré qué vamos a hacer más tarde, pero ya no vamos para la... Ponte el pantalón, amor. Pero ya no vamos para la universidad el día de hoy. Así que vamos a ver qué hacemos. Mira, María José. Ay. Miren, chicas, me vine por acá al banco a acompañar a mi mamá a hacer una diligencia y miren lo que me compré. Me hacía falta un cuaderno, así que me compré un lindo cuaderno. Aquí está mi mamá. Miren el cuaderno que me compré. Necesitaba 4, pero solamente me hacía falta uno. Ya los otros ya los tengo. Me compré este cuaderno, miren qué lindo, de Garfield. Este es un cuaderno 7 materias. Como se ve mucho, se escribe mucho, entonces me gustan así grandes. Mírenlo, qué lindo. ¿Qué les parece? A mí me encantan los cuadernos así, como de niños. Mira, a María José le encantó. Miren qué hermoso. También me compré lo que es esta carpetica para guardar las fotocopias, este cuadernito pequeño para apuntes. Y sí, esto es para la universidad. Como les digo, ya lo tengo. Compré estos ganchitos para la carpeta. Y pues sí, aproveché que salí con mi mamá y compré estas cositas. Aquí estamos con María José esperándola aquí en el banco con mi princesa preciosa. Y pues bueno, ya aquí se va acabando mi día de hoy. La verdad, estoy muy cansada. Luego pasamos al Dollar City. Póntelo bien. Aquí está María José viéndose este gorro. Miren qué linda. Y pues bueno, les dejo aquí con este video de Dollar City. Que han llegado unas canastas súper hermosas como efecto de madera. Entonces se las quiero mostrar. Están por aquí. La verdad, no hay cosa así como nueva. Hay muy poca cosa nueva. Miren estas canastas tan lindas, como para colocar con cobijas en la sala para decorar, para en esta época de frío que está lloviendo tanto. Miren estas como efecto en madera. Miren qué lindas, como para el baño, para su tocador. Miren qué lindas. También sirve para colocar la fruta, ¿por qué no? La verdad me parecieron hermosas a 16 mil pesos y a 18 mil pesos colombianos. Y pues bueno, aquí les dejo esta imagen para que se antojen. Esto es el Dollar City, para que se antojen y vayan. Y aquí en la sesión de belleza encontré estos cositos para colocar las brochas. Pero tú puedes colocar también velas, en lo que quieras. Mira qué lindos. Estos son nuevos. Bueno, aquí te dejo. Me despido el día de hoy. Gracias por compartir este día conmigo. Espero te haya gustado mi video del día de hoy. Y si es así, dale me gusta y suscríbete a mi canal para que sigas viendo más de mis videos. Chao.